último bloque de Vengan de a Uno. Y ahora Pablo nos va a sorprender con un Vengan de a Uno investiga. ¿Qué es lo que? ¿De qué va esto? A ver, ya te digo. Voy a relatar esto porque. Lo sacó un sobre que decía Top Secret. Ah, sacó un papel. Top Secret. Esto me lo dio un taxista. A ver, a ver cómo está. A ver cómo está. Déjame peinar. Un papel. Eso, Hay misterios. Misterios sin resolver. Está bueno, está rica la columna. La barba de Messi. ¡Epa! La barba. Se habló mucho de esto, La barba de Messi. Se habló mucho, Pero en todos lados, boludo. Es más, le han mostrado una foto a Messi con la barba y le dicen que se la deje. ¿Pero por qué? Opa. Hay varias teorías. Está hablando mucho, Pablo Tuzán. Todos dicen que es un amuleto entre una especie de jugarreta entre Agüero, entre Messi y entre un par más de pelotudos como la Bessi que rojo están haciendo una especie de cábala para llegar a ganar algo en su vida con la selección. Pero yo tengo otras teorías que son mucho más consecuentes. La primera, teoría número uno. Decime. Sí. Las primeras son para descartarlas solamente y después pasamos a la posta. Okay. Teoría número uno. A Antonella, la novia de Messi, sí, le pinchaba el sexo oral. Entonces, le pinchaba. Viste que el segundo día te empieza a crecer así medio rasposo. Claro. Entonces, sí, sí. Durante el sexo oral. Le pinchaba la barba de Messi. No le gustaba. Primera teoría. Le molestaba a Antonella. O sea que no está haciendo más ¿cómo es? No, sí, lo está. Ahora sí, porque lo siente como un osito. Es como un felpudo. Es como un felpudito. Un Winnie Pooh. Bien, bien gufa entonces, ¿Cómo está gufa, No sé, la barba, gufaro. ¿Te dejo una rosa igual? Terrible, no. Terrible. Después con mojando las barbas. Con el jabón espadol, sácatelo. Poniendo las barbas en remojo, ¿no? Qué rico. Teoría número 2. ¿Por qué Messi se deja la barba? Homenaje a los barbudos, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. ¿Es una señal en provocando Estados Unidos? Provocando a Estados Unidos. Face. Puede ser. Me zurdo. Teoría. Me zurdo. Teoría número 3. Messi izquierda. Gillette no le pagó la última propaganda y en señal de protesta se dejó la barba. Como los jugadores de Chicago. Esa es muy buena, ¿Viste que hizo la propaganda de mierda esa que le pegaban en la cara? Federer. Lo bastardeaban de claro, todo. Sí. No le pagaron y puede ser que se haya dejado la barba en señal de protesta. Págueme, hijos de puta. Teoría número 4, que es la. Se pasó a Vic. Me gusta porque tiene mil teorías. Teoría número 4, que es la verdadera, esta es la que me dijo el taxista hoy a la mañana. Un taxista que me dijo que hay que matar a todos los judíos y a los negros. Esta es la posta. Me encanta, Zwing. Messi es un activo colaborador de ISIS, señores. ¿Por qué va a matar a un puto o algo? ¿Ah, sí? Perdón. Vamos a poner orden, chicos. ¿Cómo es lo de ISIS? No me censures. ¿Tenés algo que decir? ¿Cómo es lo de ISIS y Messi? Claramente se dejó la barba para asemejarse a un musulmán, a un terrorista. No, pero no es lo mismo un musulmán que un terrorista. Pablo. ¿Cómo que no es lo mismo? Pero estamos en Estados Unidos. La Copa América se juega en Estados Unidos. ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo Llegaron, la familia de Messi. Y esto no solo es algo que digo yo, sino que está en los audios que él transmite. ¿Por qué no cantás el himno? Ya no te molesta. Eso te chupa. No te importa. Nunca me importa. Y nunca. Yo creo que hay un momento en el que vos no vas a cantar el himno solamente para no darle gusto. Sí, a propósito. Ah, es así. No. Sí, una vez que ya empezaron con eso, lo hago a propósito. No. Si no me cambia nada, cantar el himno. Opa. No lo sabes. Una volvé para mí. Sí. ¿Y te llega cuando suena? Sí. Sí, me gusta. A todo. Pero cada uno lo vive de su manera. Increíble, ¿no? Se ve claramente. No sé si lo captaron el mensaje. Es un anarquista este muchacho. ¿Qué dijo? ¿Captaron? Póngalo de vuelta. El segundo. ¿El segundo? Sí. ¿Pero cómo el segundo? ¿Por qué no cantas el himno? Ya no te molesta. Nah. Eso te chupa. No te importa. Nunca me importa. Y nunca. Yo creo que hay un momento en el que vos no vas a cantar el himno solamente para no darle gusto. Sí, a propósito. Ah, es así. Ese. ¿Y sí? Está tirando mensaje. Clarísimo. Isis. Si en el mismo mensaje dice que no canta el himno y te está diciendo Isis, es porque. Pero dijo Isis 6 veces. Pero me parece hay que ir a buscarlo, ese chico va a hacer algo. Delincuente este muchacho. Va a llegar a la final para matarlos a todos.
Ahora jugamos contra Estados Unidos. No, va a ser. Las casualidades no existen, me parece. Segunda pista. Estoy choqueado. ¿Hay más? Segunda pista. Lionel Messi. Sí. ¿Por qué no se llama Lionel como todo el mundo? Se llama Leo. Leo al revés, ¿qué es? Oil, petróleo. Upa. La guerra contra el petróleo, ISIS, Estados Unidos. Todo cierra. Todo cierra. Pista número 3. No, no hay más. 2014. ISIS le declara la guerra a Irán. Sí. 2014. ¿Quién le hace el gol a Irán? Messi. Messisis. Messisis. Todo concuerda. Pista número 4. Tenemos el nacimiento del señor Leo Oil. Numerología, Nel, chicos. Messi. Oil. Leo Oil. Messi. Sí. El nacimiento es el 24 de junio. Ajá. Es un día muy importante. ¿Ahora? Sí, le vamos a festejar el cumpleaños al obelisco. Es el mismo día de la muerte de Gardel. No. Y de la muerte del señor Rodrigo. Opa. Dos coincidencias, dos atentados se podrían decir. Opa, no, se podría decir. Justo se van a morir dos personas el mismo día y los dos chocaron como unos boludos. Manejaba Gardel el avión. Gardel no chocaba. Y tenemos un tema de Rodrigo que dice lo siguiente. Es como un terrorista. Ahí está. Tema de Rodrigo. Mi pirata cordobés. ¿Por qué estás? Otra vez. No lo puedo creer. Nuevamente, dice: soy de Alta Córdoba, donde está la gloria. O en el Jardín Espinosa, a talleres tú lo ves. Sí. Isis, ¿querés? Yo te lo llevo al Verdi. No lo puedo creer. Donde está lo celeste, mi pirata cordobés. Pablo, estás levantando una conspiración. Esto es revelador. Clarísimo. No es casualidad, ¿no? Que la masacre de Orlando. Que era un boliche cuarteto. La fue a coordinar él, la masacre. Rodrigo. Justo llega, está barbudo y se mueren 50 muchachos en una fiesta tecno. La casualidad no existe, señor. Me está mirando increíble, frente a frente. Chocante, increíble. Es chocante. Increíble. Esto, hablando de Rodrigo. ¿Hay un último audio, puede ser? Opa. A ver. Como dije el otro día, feliz por estar ahí al lado del Bati, por lo que significa, pero bueno, más contento porque se consiguió un paso más, dimos un paso importante, jugando muy bien, siendo superior prácticamente todo el partido, menos esos 10, 15 minutos últimos del primer tiempo donde ellos se nos vinieron, donde tuvieron el penal, después de ahí creo que fue todo nuestro. No dice nada este audio, pero no importa. A ver. Opa, la traducción. Esto es un audio de Messi de chiquito. Omar dijo: todos nuestros muertos van al paraíso, mientras que sus muertos van al infierno. Ustedes fueron pecadores, no fueron perdedores. Cuando se negaron a rendirse a los malditos judíos. Opa. El día del juicio os llegará hasta que los musulmanes matan a todos los judíos y los musulmanes los matarán y los judíos se esconderán tras de las rocas y los árboles. Atlántica. Pero los árboles y las rocas dirán: oh musulmán, aquí hay un judío, usted ven y mátalo. ¿Eso lo dijo Messi de chico? De chico. Pero esto es Rosario. Pero disculpame, estoy atónito. Se cruza de brazos. Pablo, se cruza de brazos. Yo quiero que ustedes lo juzguen ahora. Guarda el papiro, que tiene acá un papiro místico que trajo. Yo quiero que ustedes. ¿Qué hacemos con y todo se toma esto? Un fernet. Y ahora hay que impedir una masacre, básicamente. Hay que. ¿Llegamos? ¿Estamos a tiempo? Están a tiempo. Esto fue Vengan de a uno y. Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Que la chupen.